Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Estamos en los lavaderos, que es el punto más cercano donde un taxi nos puede traer para observar lo más cerca posible el desfile conmemorativo de los 150 años de la Batalla de Puebla. Vamos a tratar de llegar a ver el desfile como cualquier hijo de vecina, como cualquier ciudadano. Y vamos a tratar también de llegar lo más cerca del presidente. Síguenos. Estamos exactamente a un costado del desfile. Aquí a nuestras espaldas están los templetes de donde se encuentra el presidente. Puedes ver los aviones en formación de guerra surcando los cielos poblanos. Los carros alegóricos, que en esta ocasión fueron especiales, están adornados de manera muy especial. Están desfilando no solamente estudiantes poblanos, sino actores también contratados, entre ellos mi hijo, te lo digo por conocimiento de causa. Pero lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente. Obviamente es aquí hasta donde podemos llegar, aquí ya es la zona VIP, porque obviamente hasta en los desfiles hay clases sociales, pero el chiste era mostrarte lo que un ciudadano común y corriente, sin ninguna acreditación, sin ningún tipo de influencia, puede ver, como la mayoría de la gente que está aquí alrededor de nosotros, que lo que vamos a hacer es ahorita preguntarles a ver qué opina, qué les pareció, qué onda con el desfile, ¿te gustó o no te gustó? Sí, me gustó. Estaba bien y todavía los caballos estaban geniales. Creo que la gente de Puebla, que es más cálida, le faltó participar más en cuestión de las escuelas. Yo veo pocas, no muchas. Claro. Y eso es lo que me hubiera gustado. Incluso escuché comentarios de varias mamás, varios señores, varias personas que dicen les faltó que participara más Puebla. Ahora como que le hicieron todo más importado, ¿no? Bueno, es mi opinión. Y tú opinas lo mismo que tu esposo, ¿verdad? Sí. No lo vi. ¿No lo vio? ¿Por qué? Porque hubo mucha gente. La verdad que cada año lo hemos visto, pero ahora sí no. Yo creo que el gobernador quiso quedar bien con sus invitados especiales, más que con el pueblo, con el público en general. Le importó más los políticos, la gente importante, decían allá, la gente que tiene dinero, porque nosotros, véanlo como pueden y acomódense como puedan. No vimos nada. Mejor que en otros años, mejor organizado. Aunque deja mucha gente afuera, pero muy bonito, muy bien organizado. La verdad se me hizo muy elitista el desfile. Excelente, un desfile de veras muy bonito, muy lucido, muy colorido, además precioso. Bueno, mejor que en otros años. Mucho mejor. Pues realmente no vimos el desfile porque estábamos hasta atrás de esas gradas de allá. Realmente sí se lució y se vio muy bien. No lo pude ver, nomás medio vi porque había bastante gente. No, allá abajo estaba toda la gente desubicada, no sabíamos de qué lado iba a pasar. Me gustó mucho porque se vio mucha organización y se vio algo diferente a otros desfiles. Lo hicieron como muy arriba y ya no permitieron que bajaran, tal vez a lo que era antes, lo clásico, Boulevard 5 de Mayo. Y tal vez eso hubiera permitido mayor capacidad, porque escuché que mucha gente se quedó fuera. No, estos son para los privilegiados. No nos dejaban pasar. No, pasar nosotros. Yo les dije porque soy zacapuasteca. Ah, estuvo muy bien, pero ese detalle. Tal vez porque yo no lo vi. Por eso sí, no me gustó. Sí, sí. Casi no vimos nada. Los niños casi no vieron nada. Abajo del puente. No lo vi muy bien, pero sí. Lo que había antes como desfile, que participaban más los chavos, las escuelas, eso era para mí lo más atractivo antes. No me gustó, la verdad, así de gente, todos apretados, a medio camellón toda la gente, a media calle. Y las policías no te habían bien, pues creo que para aquí, creo que por allá, faltaba información. Faltaron varias escuelas, faltó, los militares no se vieron, o sea. No, yo nomás miraba puros invitados especiales con su gafete, y pues nosotros nomás mirando como los chinitos. ¿De qué sirvió tantos carros alegóricos, tanto espectáculo, para que a la mera hora no podíamos disfrutar nada? Estuvo mal organizado. La verdad, hubieran puesto valla a la gente para que se hubieran abierto. Y la gente que estuvo de este lado no vio nada. Como podrás ver,
hay un contraste entre la gente que sí lo pudo ver bien, los invitados especiales que tuvieron muchos privilegios, por decirlo de alguna manera, y la gente que mayoritariamente se queja de desorganización, de que no pudo ver, ¿ve? Mal organizado. Para nomás parar al cuello Moreno Valle. Pues ven, no lo digo yo, lo dice la gente. Y entonces, nos guste o no nos guste, hay muchas quejas. ¿Vieron el desfile bien? No. Sencillamente. Pésima la organización. Nos hicieron pararnos de este lado con nuestras sillas y todo. Había un señor de silla de ruedas y después todos, como dijeron que ya no iba a pasar, se tuvieron que ir de aquel lado y el señor se quedó con su silla de ruedas ahí. Fue una pésima organización. VIP, eso sí, muy sentaditos allá, ¿verdad? Y uno... Yo siento que esto fue una situación elitista, porque el pueblo, que es el que debe disfrutar, es el que menos se le tomó en cuenta. Porque desde muy temprano estuvimos aquí de este lado y no se vio nada. Y me hice 6 horas para venir y resulta que no había ni lugar, las niñas me las aventaron los mismos policías. Lo hizo, quedó bien con sus amigos y entonces el pueblo fueron para sus familiares. Si lo pasan, porque lo dudo, ¿verdad? Sí. ¿A qué, qué apuesta aquí grabado que sí lo pasamos? No sé, pero no vas a ser tiroso, ni lo vas a pasar. Del gobierno. Bueno, pues la jungla de Mariano.com, a partir del próximo viernes sale el video de esto. De la gran inconformidad que hay de la gente por la organización del desfile. Es lo único que les puedo decir. Bueno, como puedes ver, las quejas por la mala organización, por la falta de consideración hacia este desfile como una fiesta popular, pues es mayoritaria. De todos modos, el juicio queda en ti, que estás viendo y que estás viendo lo que la gente no le gusta y lo poco que sí le gustó. Tú y yo nos vemos en la próxima de la jungla de Mariano. Pues sí. Bueno, ¿y quién les regaló la sombrilla? Pues las personas de aquí andaban ahí repartiendo. Ah, pues no sé. Sí, hace rato por ahí nos regalaron. Un muchacho por ahí las anduvo dando. Oye, pero veo que traes bolsas de Josefina, ¿quién te las regaló? No, pues nada más para cargar las cosas. Soy totalmente apolítico. Ni del PAN ni del PRI. ¿La usas? Con sus reservas, la verdad es que sí. ¿Vas a llegar a tirarlo? Sí, la verdad sí. Sí, definitivamente sí. No sé por qué traen las cosas los chavos, pero...